buenas, bienvenidos a Mind the Gameplays, bienvenidos a un nuevo capítulo de Metal Gear en MSX. Espero no haber dicho el Solid ningún día porque ya me salía del tirón. Tarjeta de nivel 8, no lo sé. Ah, bueno, sí, aquí hostias como panes. El Big Boss me seguirá diciendo no, es por aquí, después de que ya entráis y salido 800 veces. Bueno, mira. Paso el culo. Ay, no, esta habitación es un asco. Ay, vamos a intentarlo. Bueno, no se ha dado tan mal. Ah, ya, porque pasa unas cuantas veces por ahí. Bueno, el otro día acabamos hablando de cómo alargar juegos y este ascensor, ¿qué os parece? Dice Jennifer que abajo hay eso, pero a mí realmente lo que me interesa es, vale, toda la tarjeta 8 puesta, pues ir abriendo puertas de estas. Digo, ya, si no se abre con esto, ya no sé. Prisionero salvado. Nuestro jefe es el comandante general de Outer Heaven. Es el culpable de todo. O sea, Big Boss es el culpable de todo. Big Boss es el malo. Ya nos lo estábamos imaginando por los... Bueno, aparte de que lo sabemos, porque esta historia la hemos leído en Metal Gear Solid y en otros sitios, ¿no? Sabes un poco de qué va. Pero claro, cuando te llama diciéndote cosas que son suicidas, pues ¿qué quieres que haga? Bueno, pues otro señor salvado. Y ahora... Vale, es que aquí veo difícil... ¡Hostia! Vale, está jodida la cosa. Vale, pues me hace falta una ración, porque si este me va a joder ahí vida, y no veo manera de evitar eso, y con la de arriba tampoco. Con la arriba la podría evitar aquí, que hay más... Bueno, no, ah, no, se vuelve antes. Pues nada, ala. Una ración jodida prácticamente. ¿Qué está pasando aquí? ¿Gas? Sí, era gas. Aquí no me la avisa nadie, joder. Por si acaso, ¿dónde está? Si lo acabo de tener puesta aquí, joder. Venga ya, madre mía. Además, si son todos cajas, como... Tengo que abrir un agujero en la izquierda que se ve otra entrada, no sé. Vale, pues ahora... Tarjeta nivel 8, pero una vez abierta la puerta, directamente la máscara. Sí, vale, pues aquí voy a probar a abrir la pared a puñetazos, porque viendo que ahí no hay una trampa y encima hay cajas. Aunque lo mismo me hace falta explosivos, ¿no? Vale. Y no me fío que aquí no haya trampa tampoco. Claro. Claro, se estaba viendo venir. ¿Esta hora de qué nivel es? ¿Estamos por el 1? Sí, gracias. Otra vez. Los gasecitos. Y que yo aquí ya me fío que no hay paredes, porque viendo la que hemos... ¿Por qué va tan lento por los gases? Perdón. Es que como haya minas también... ¿Será por... ¿Quién me ha matado? ¿Qué hostias me ha matado ahí?
máscara de gas no me está bajando la vida por la máscara de gas. Hay minas y no puedo ir con la máscara y el detector de minas a la vez. La madre que los parió. Pues esa me ha explotado y no me ha matado, pues porque no ha querido. Vale, me he muerto por el gas. Joder, las dos cosas a la vez. Por eso iba tan lento, no era por las nubecitas de gas, mira que lo estaba pensando. Esto sería cojonudo, que alguien hiciera un juego pensando en el tipo de cosas técnicas como ralentizaciones y tal, usarlas como mecánica. En plan, si te das cuenta que el juego se está ralentizando aquí, tienes que mirar que hay minas. ¿Y qué haces? ¿Te las aprendes de memoria? ¿Le pones un papel encima y lo pintas? Es que, madre mía. Vale, a ver. Yo creo que yendo por aquí. Hasta ahí hemos llegado. Uf, tengo una justo ahí, pero yendo para la izquierda no la exploto. Yo creo que ahora ahí y ahí. Y ahí ahora adivina, ¿no? La tarjeta. 8 no es, 7 no es. 1 otra vez. Bueno, si es electrificado no habrá. Pero no hay interruptor. Aquí Jennifer. Pase corriendo, corto. Joder. Yo trayendo misiles desde a tomar por culo para evitar estas situaciones. Y al final va a ser las raciones. Tenía que haber ido después de jugar el pato. Tenía que haber ido. Una ración. ¡Hostia, el Metal Gear! Pues vamos a ver. Ah, qué bien. Esto era todo con... Espera, esto era todo con explosivo plástico. Pero necesitaba 15. Y, yo tengo apuntado en un papel. Era izquierda, derecha, no sé qué. Pero ¿en qué papel tengo yo eso? Aquí. Derecha, izquierda. O sea, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y aún así creo que le faltaba una. Yo solo puedo llevar 14 explosivo plástico. Entonces no sé cómo se hace esto. Y me extraña no tener las 5 estrellas. A ver si podía llevar más explosivo plástico con más prisioneros. Me falta alguno o algo. No lo sé. Bueno, vamos a hacer el intento y si no, miro. Bueno, vamos a hacer el... Vale. Algo haremos. Entonces, ¿qué hago? Se lo pongo aquí. Derecha. Madre mía, pero ¿yo qué hago con esos láseres? Pero vamos a ver. Ah, mira, te intentas... Derecha, y ahora derecha. Pero estos láseres son súper destructores, claro, con la apariencia de esas... ya he entendido una cosa. Bueno, pues me ha pasado lo de siempre, me he liado con los botones y he grabado después del game over, donde ya no puedo hacer nada, entonces me ha tocado grabar desde el principio del capítulo, me voy a bajar hasta acá, entonces vuelvo a estar delante del Metal Gear, pero estoy con... cosas con la vida más a tope, las mismas raciones por la vida más a tope al fin y al cabo. No, me van a disparar, están las dos juntas. Eso me puede disparar de una en una, ¿no? Lo que estoy viendo. Si no se les llena la memoria o algo. Uf, es que si me acerco demasiado abajo la liamos. A ver, derecha. Derecha. Madre mía, qué carnicería. Bueno, pues bien. Nunca consigo poner dos. Que yo no sé si izquierda y derecha significa eso. Tampoco lo mismo es por toda la parte izquierda, pero bueno. Si de F5
75% es donde me pones desde aquí. O sea que es lo mismo que... Vale. Espera, espera. Izquierda, derecha, izquierda, izquierda. Vale. Derecha. Si es que el tema es que le tengo que poner 16 explosivos y tengo 14. Pues estamos haciendo el capullo. Y de hecho sería casi mejor empezar desde el principio del capítulo otra vez, ir para atrás y buscar donde hay explosivo plástico y venir con más raciones también. ¡Ay, la leche! Vamos a intentar ir un poquito mejor preparado, para lo cual pues hay que volver al edificio 2. Creo que en el edificio 2 puedo coger todo lo que necesito aquí. Puedo coger las... más explosivos, más raciones, que es básicamente lo que necesito. No creo que me haga falta mucho más. Por lo demás voy bastante bien de balas, de historias. Pero lo que me preocupa es necesitar la quinta estrella, porque yo pensaba que 15 era mi límite de explosivos, pero a lo mejor es 20. Mierda, siempre me pasa algo. Venga, que sí, pesaos. Ya me curo ahora y estar a nivel 7. Venga. En teoría, en esa de ahí debería haber explosivos. Pues mira, ¿tú con qué llave te abres? Correcto. Ya llevo 20. 20. Con eso pongo uno en la pared que me hace falta para llegar hasta el Metal Gear. Y me deberían quedar 19. Se le mata de 16. Que es lo que estoy haciendo mal, pero por lo menos intentar hacerlo como tal. Lo que pasa es que también voy a ir con más raciones para no andar tan pillado con los láseres y tal. Yo creo que con eso, si voy ahí a todar... Hostia, espérate, que voy muy mal yo ahora de... Ahora, las raciones, ¿dónde estaban? Bajando por el ascensor al sótano, yo creo, ¿no? Vamos a intentarlo, aunque tarde un poquito más. Pero también es que si estoy perdiendo por aquí también más... Estoy perdiendo por aquí más tiempo y tal. Más vida, más raciones. Esa me daba igual, o sea, he pasado únicamente porque voy a entrar aquí. ¡Ay, la leche! Claro, sí. Que aquí los ascensores son de una sola vía, espérate. Que para ir al sótano... Mira, ahí ya no, ahí me hubiera venido mejor no hacer saltar la alarma, la verdad. Pero bueno. Bueno, pues hemos jodido otra ración. Menos mal que lo que estamos yendo es a por raciones y ahora las vamos a cargar todas. Para ir al sótano creo que es este ascensor. Pero aquí había una trampa, ¿no? Y aquí había, bueno, esta gente en la suda. Y aquí sí que puedo bajar al sótano. Espérate, que aquí no sé si hay trampa además de los perros. Vale. No es ninguna de estas. Bueno, la 8 no va a ser, claro. Nivel 3, vale. Máscara. Y esta es la que tiene las dos cosas, amo y raciones. Y explosivo plástico, lo tenía todo aquí. Vale. Que ni he probado a coger más de explosivo plástico. He dado por supuesto que 20 era el máximo, pero ya que estamos aquí. Vale. Sí, 20 es el máximo, las balas y tal ya me dan un poco igual, pero raciones llevo 8, así que hay que entrar por 4 más. 5 más, porque además me voy a curar para ir con la vida lo más a tope que podamos. Pues ya estamos. Ahora nos vamos al otro ascensor. Subimos, salimos del edificio. No debería estar ya muy así la cosa. Lo único es acertar la llave de aquí. Que esta podría ser 5, me suena. No, 6. No, sí, 6.
Bueno, no llevamos tan mal la vida. Hombre, vamos mucho mejor preparados de lo que íbamos antes. Nada más que nada, pues llevamos los explosivos plásticos suficientes. Vale, ahora sí que no me interesa para nada dar la alarma. Me cago en la leche, me he adelantado medio segundo. No, no, voy a hacer una cosa. ¡Ajá! No contaban con mi astucia. Vale. Pues nada. Bueno, me voy a poner el traje de oxígeno por si acaso. Que yo creo que yendo por ahí abajo, si no me ven tirarme al agua... Que no sé cómo no me van a ver. Bueno, pues este se da la vuelta. Yo por aquí ya voy a lo mío. Vale. Pues ahora retorno al edificio 3. Otra vez escorpiones. No, 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 no. Sí. Así de frente, que me llevaré menos hostias. Ahora, cuidado con esta gente. Por aquí. La trampa a la derecha. De hecho, espera. Voy a hacer ahí un guardia de seguridad, porque una de estas trampas te la lían y a tomar por culo todo lo que nos ha costado llegar hasta aquí. Porque ahora ya, una vez que te metes en ascensor, por lo menos si das rápido a F5, el juego te lo respeta, pero hasta ahora nada de nada. Vale, ahora creo que llegamos al Metal Gear mucho mejor. Lo que no sé si nos va a dar tiempo a, en unos cuantos intentos, a pasárnoslo hoy, a ponerle ahí todos los explosivos, pero claro, con 12 raciones, que con lo que me quitarán los láser y tal, llegaremos con 11 allí, es bastante mejor de lo que veníamos otras veces. ¿El malo es este? Vale, muy bien. Rescatando uno más, me darían la... Yo creo que llevo... Que eso, que con uno más me darían la quinta estrella, pero lo vimos como algo para el gran final. Pimba y... espero que el de arriba no me mate. Vamos a hacer la prueba. Vale, me queda justito. De hecho, por si acaso un gas o un lo que sea me toca lo más mínimo, me voy a curar. Gastamos ahí una... Pero intentamos llegar con la vida entera. Intentamos que ahora no nos dañe nada. No, primero hay que abrir esto. Vale, ahora sí. Máscara de gas. Aquí tengo que gastar uno de los explosivos plásticos. Vale, para asegurarme de que no lo desperdicio en un sitio que no sea. Vale. Para no gastarlo sin querer. Aquí creo que no hay mucho problema. Si vamos por aquí. Tarjeta de nivel 1. Máscara de gas otra vez. Con cuidado que esto ya casi me lo sé de memoria, pero... Por aquí lo miro porque ya... Vale, estoy justito. Y creo que aquí estoy bien para... Vale, perfecto. Arriba de... Vaya, me he comido una. Bueno, no pasa mucho. Pues ya estamos. Ah, no, no estamos, no. No, no, me voy a gastar otra ración, sí. Bueno, voy a ir tirando. Bueno, dame tu consejo, anda, que es la primera vez que te... Ya, corre, vale. Y yo me he pasado. Me cago en la leche. Thank you.
Estamos en el Metal Gear. Pero estamos en el Metal Gear ya con, bien, ¿sabes? Con 10 raciones y con mucho explosivo plástico, con 19. Entonces, bueno, bien, la primera vez. Ya hemos tirado. Derecha. Te mueves. Me voy a curar, que paso tengo tanta puta ración. ¿Cuántas he puesto a la derecha? Una, ¿no? Creo que sí. Derecha, hay que llevar bien estas cuentas y me está jodiendo mucho. Izquierda. Joder. Vamos. Venga. Derecha 1. Espera, que me curo un poquito. Una. Dos. Ahora, tres. Joder, es que gastar raciones cada dos disparos es imposible esto. Debería dar al menos en cada ración dos disparos, porque es que si no... Dos, ahora izquierda. Derecha. Ups. Bueno, le he dado unas cuantas seguidas ahora. Me he ganado esta ración. Derecha, derecha, izquierda, derecha. Tenemos las primeras cuatro, ¿no? Ahora, izquierda, izquierda. Dos a la izquierda, venga. Pues una. Dos. Me la he comido. Me he comido otra. Ahora, derecha, izquierda, izquierda. Venga. Joder, es que hay que curarse cada 2x3. Esto no es normal, si no. Y poner una esta de por dónde te llegas, porque es que si no es imposible, aunque lo tengas apuntado. Se te va la cabeza en cuanto estás ahí curándote con raciones y con historias. Bueno, incluso sí, me puedo echar a un lado. Vale, no, aquí no me dicen nada. Bueno, no he probado. ¿Se abrirá esta puerta con alguna tarjeta? ¿Me puedo pasar el monstruo sin matarlo? Es una tontería, ¿eh? Pero ahora me lo intento matar de verdad. Pero antes os quiero contar una cosa. Por algún este juego, en versión MSX, pues en Japón, fuera... creo que sí que se llegó a distribuir, pero que tuvo muy, muy poca acogida, porque fuera de Japón el MSX en algún país tuvo más o menos éxito, pero limitado, no fue un gran éxito. Entonces, realmente este juego, por lo que es más conocido, es porque se le hizo una versión para la NES, y esa versión sí que vendió relativamente bien, por lo menos en Estados Unidos. Pero esa se le encargaron a otro equipo, no la hizo el propio equipo de Kojima. Y una de las cosas que se les ocurrió es, debían tener algún problema ya en memoria y no les entraba, no tenían memoria suficiente para poner el Metal Gear en sí mismo, ¿no? Este bicho. Y entonces se les ocurrió poner que el malo fuera un ordenador, hecho con piezas, me imagino. Es que lo estoy viendo tal cual. Esas cosas que hay a los lados, que son de estas típicos láser, aunque ahora no están haciendo nada, que ahí se les ocurriera, oh, pues esos láser parecen un ordenador, ¿no? De estos antiguos, grandes, que eran como armarios. Pues ponemos un superordenador, o sea, imaginaos un ordenador como el de Futurama, ¿no? La Mujerador, pues una cosa de ese estilo. Y pues ponemos esto y de monstruo final y ya está, y que le ponga bombas al monstruo final. Si total, ese monstruo final no se mueve. Le ponemos un ordenador con dos láseres y ya está. Pero claro, se pierde un poco la magia de que el juego se llama Metal Gear, porque hay un Metal Gear que es un puto mecha. Pero bueno, venga, vamos a intentar matarlo. Una vez que hemos hecho aquí nuestro paripé. Estamos de cero, ¿no? Derecha, derecha. Derecha, derecha. Creo que la gracia es llevármelos fuera. Ahora, ahí no me pueden dar. Yo pienso ahora izquierda, derecha, venga. Tengo que cruzar los dos. Izquierda. Derecha. Y me pido. Oye, pues ni tan mal, ¿eh? Este sistema de ir ahí saliendo fuera con cada explosión en lugar de intentar aguantar en el medio. Ahí me lleva una. Izquierda. Otra izquierda ahora, ¿no? Si no me estoy equivocando. Y luego, ahora una derecha.
Vale. Derecha, me salgo. Y ahora dos izquierdas. Pues... me salgo por aquí. No, 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 no. Cuando vengas tú. Ahora. Una izquierda. Otra izquierda. Ahora dos derechas. A ver, le dejo espacio y... derecha, me salgo. Se me está dando increíblemente bien con esto de salir, ¿eh? Con cada disparo me salgo. Derecha, derecha, ahora. Bueno, no sé ni las que llevo, pero vamos a imaginar que lo estamos haciendo bien. Una izquierda. Ahora se van alternando. Entonces vamos a hacer un poquito de espacio, aunque tardemos más. Me salgo por este lado porque sé que la siguiente es a la derecha. O sea, vamos a intentar hacer esto de pongo y me salgo por el otro lado. Derecha, izquierda, y ahora dos derechas, y con eso debería estar. O sea, esta última, esta es la última derecha que se acordaba el pavo, y la otra es derecha que supongo que tienes tú que probar, pero que te sobre algún esto y vas probando, pero en teoría son dos derechas. ¡Sí, lo hemos hecho! ¡Sí! ¡Emergencia! ¡Emergencia! ¡El sistema de autodestrucción ha sido activado! ¡Escapen! Bueno, pues huida igual que en el... para. Huida igual que en el Metal Gear Solid. Y ahora no me estoy acordando, pero creo que no hay... No me acuerdo si hay... Tendría que revisar esa parte de Metal Gear Solid 2, pero bueno. Una huida después de matar al Metal Gear. Entonces vamos a ver cómo va este tema de la huida. Bien. Solid Snake, finalmente lo has conseguido. Sí, yo era el comandante general de la fortaleza. Outer Heaven y jefe de Foxhound. Te di la orden de abandonar falsa información sobre el Metal Gear. Pero tú tenías que estropearlo todo. ¡Solid Snake! Has machacado todos mis proyectos. Pero no moriré solo. Tú me seguirás. Vale, vale. Pues te digo lo más gordo que tenga. ¿Sabes? ¿Quién me está llamando? Gideon, no sé cómo matar al jefe, todo depende de ti. Solid Snake, discúlpame, no es nada, buena suerte. Pues vale, nada, vale. A ver, pero ¿cómo puede ser tan rápido este hijo de puta? O sea, ¿qué me estás contando? Pero... y además el tiempo pasa, ¿eh? ¡Venga ya! ¡No, Volcano de mierda! ¡Onda y Volcano! ¡No puede ser! Si continúas aquí, ¿qué pasa? Pues espero que no me haga repetir el Metal Gear. ¡Te hacen repetir el Metal Gear entero si te mata Big Boss! ¡Me parto la caja! Menos mal que tengo... que tengo guardado yo. Bueno, vamos a ir ya preparados directamente. Uf, pues... no sé si grabar después de que me den todas estas varas, porque vamos. Mira ya, para lo que me queda en el convento me gasto todas las raciones, ¿sabes? Estás comiendo ya unas cuantas, tío. Muérete. Vale, ahora no me ha matado nada y me quedan 20 segundos. ¿Ahora qué? Solid Snake. Disculpa. Otra vez me dice lo mismo. Vale, que sí. Kojima, que te gusta mucho el amor. La de la izquierda me ha dicho el prisionero, ¿eh? El hermano de Jennifer.
Mira, esa ya se ha cortado. Si no, fíjate qué putada, ¿eh? Si no sabes eso, aquí a pruebas. Pruebas una, pruebas otra y te dice el juego que no. F5, volver a meterle los 16 plásticos explosivos a... Esto ya va automático, yo creo. Al Metal Gear, volver a matar a Big Boss y probar otra escalera. Qué majos. Huida de película, ¿no? Con la explosión al fondo. Y nos hemos pasado el juego. Aquí Solid Snake, la destrucción del Metal Gear es ya un hecho. Operación Estorbo N313 cumplida. Todo acabó. Me voy de aquí, corto. Esto está todo solo, ¿eh? Yo no hago nada. Aquí Radio KNK, última hora. Un tremendo temblor de tierra ha sacudido esta medianoche la región de Galtzburg, en Sudáfrica. Ah, pues no sabía ni dónde estábamos hasta ahora. Ahora os presentamos al personal. O sea, los que lo han hecho, ¿no? Programa principal Hiroyuki Fukui. Subrutinas Tomonori Ostuka Koji Toyohara. Bueno, no voy a leer los títulos de crédito. Pero no estoy seguro de que en el juego original estuvieran los nombres reales. A lo mejor había seudónimos, a lo mejor estos son seudónimos también. Pero es posible que como parte del parche de traducción hayan sacado los nombres. Pero a lo mejor los nombres los pusieron otra vez en la versión que metieron en Play 3 con el Metal Gear Solid 3. Como ya habían pasado muchos años, podían poner los nombres y cogieron y los metieron. Si pone Hideo Kojima tal cual. Pero mi duda es esa, si en su día estaría... Ah, mira, la traducción ha sido de Rodríguez Sancho, ¿vale? Konami. En 1987. Me extrañaría mucho que Konami en el 87 les hubiera dejado poner los títulos de crédito tal cual. Escucha, Solid Snake, nunca moriré. Algún día volveremos a vernos. Y ya está. Eso es el final del juego. Pues es que, bueno... Yo esto os lo había puesto como un capítulo aparte, había empezado pensando que quedaba más, pero han sido 6 minutos de grabación, así que seguramente lo hayan palmado con el anterior, o sea, haya quedado uno más largo, pero haya sido ese el final. Bueno, muchas semejanzas con muchos Metal Gear ya desde el principio, ¿no? Con muchos Metal Gear Solid que hemos visto. Siempre la lucha es contra un Metal Gear Solid y luego es contra el personaje que nos ha traicionado, que es nuestra figura paterna. En este caso, como se verá luego en el Metal Gear Solid, literalmente, nuestro padre. Pero es eso, hay como una especie de lucha final, aunque normalmente luego ha hecho que la lucha final sea siempre como a más a puñetazo, a espada o algo así, como más... menos de arma de fuego. Y aquí sí que nos ha dejado usar todo el arsenal que hemos ido acumulando, incluido ahí le hemos metido misilazos hasta, vamos, hasta el cogote. Pero bueno, huida con contrarreloj, el Metal Gear, esta vez lo hemos vencido no con misiles o así, sino poniéndole en el sitio apropiado, con una combinación casi como un puzzle, ¿no? Tenías que alguien haberte dicho eso, tú dejarlo apuntado. Este juego tiene muchas cosas así, de gente que te dice cosas y tú te las tienes que apuntar, o te tienes que apuntar en el mapa qué puertas tiene sin abrir o lo que sea, pero claro, tú podrías llegar hasta aquí sin lo del doctor. ¿El doctor te daba algo, una tarjeta o algo? No lo sé, pero desde luego era importante para saber el orden en el que hay que darle los explosivos al Metal Gear. Un juego muy curioso para la época, para el 87, donde ya se ven ciertas intenciones de Hideo Kojima, pero claro, está muy limitado por lo que era un videojuego en la época. Todavía puede sorprender en muchas cosas, pero todavía es un juego con muchas pegas del diseño de juegos de los 80. Al principio me parecía peor, en las primeras horas. Luego ha ido evolucionando y tenía un montonazo de mecánicas, un montón de objetos y tal. Hay cosas que mejorar, yo que sé, ¿sabes? Las tarjetas, que tienes una tarjeta de nivel 8 y tienes que andar probando. ¿Es la del 1? ¿Es la del 2? ¿Es la del 3? ¿Es la del 4? ¿Es la del 5? ¿Es la del 6? ¿Es la del 7? ¿Es la del 8? Tienes que ir probando todas las tarjetas, pues no sabes cuál tarjeta abre cada puerta. Lo más normal es que alguien de rango 8 pueda abrir todas hasta el rango 8. De hecho, es un poco rollo llenar el inventario de distintas tarjetas. De hecho, yo creo que en el Metal Gear Solid es... cuando coges una de nivel, desaparece la de nivel anterior. No tienes eso lleno de tarjetas, sino es como tienes una tarjeta hasta nivel 3, pues se ve una sola tarjeta nivel 3 y abre las puertas de 1, 2 y 3 y ya está. Ese tipo de simplificaciones se agradecen. Es un juego difícil, un juego de su época. No especialmente difícil en plan es imposible, pero hasta que aprendes a los truquitos de entrar y salir de las salas para cargarte a tope de raciones y de balas y cosas así, hay muchos sitios en los que te puedes quedar súper atascado porque no vas bien preparado y
Muy, muy complicado, mucha muerte de por medio. Ay, había creo haber leído, y no lo he hecho, que si ibas mal de tiempo en la escapada final, si te ponías los cigarrillos, el tiempo iba más lento. Lo cual no sé cuál es la lógica detrás de eso para el señor Kojima. Era como, ¿tú te piensas que estos cigarrillos están aquí para nada? Pues en algún momento del juego tienen su utilidad, en el puto final, no lo sé. Pero bueno, hemos salido sin problema, sin cigarrillos. Da pie a muchas cosas que son más interesantes luego. O sea, por ejemplo, Gray Fox, que nos lo hemos encontrado, que era un tío cualquiera ahí con la misma cara que todos los demás prisioneros. Y fíjate Gray Fox en qué se convierte más adelante. Pero más allá de este juego, creo que lo importante va a ser el 2. Creo que muchísimas de las situaciones que estamos acostumbrados en Metal Gear Solid nacen en el 2. Y que el 2 en sí mismo es un juego muy bueno. No simplemente como teniendo que mirar en su época o teniendo que ser un poco condescendiente por el juego, por la época en la que se hizo, el sistema en el que se hizo, esas restricciones, y no solo porque veamos muchas cosas de, ah, mira, esto del Metal Gear Solid ya había nacido aquí, ¿no? Esto me gusta, este guiño y tal, sino que si lo aisláramos, no existiera la saga Solid. Y simplemente lo aisláramos y lo jugásemos por curiosidad de, mira, un juego que hizo un japonés loco en el MSX2. Creo que el Metal Gear 2 probablemente fuera un buen juego en sí mismo, fuera de todo ese marco que le damos. Pero eso habrá que comprobarlo, así que no sé si va a ser justo seguido en plan, el próximo día que tocase Metal Gear ya vamos a empezar el 2, pero si no es así no tardaremos mucho. Vamos a intentar jugar más o menos seguidos los dos Metal Gear de MSX2. Así que si os ha molado, tenéis curiosidad por el 2, quedaos en Mind the Gameplays porque vamos a jugar también. Y si no, pues muchos otros juegos y como siempre en Mind the Game, vídeos especiales y no me resultaría... No, 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 es una cosa que tengo ahí pensando. No sería raro que hiciera un vídeo contando la historia de Metal Gear Solid, perdón, de Metal Gear, y cuando nos pasemos el 2 de Metal Gear 2. Y luego ya veremos si seguimos las historias con el Metal Gear Solid y Metal Gear Solid 2, que son historias mucho más largas. Pero hago un vídeo contando estas dos historias, explicando bien todas las cositas. Son cortitos, no tardo mucho en hacerlos, y pueden ser interesantes para la gente que esté buscando la historia de estos juegos. Aparte de que prácticamente te las dan narradas Kojima en el Metal Gear Solid, y probablemente en el Metal Gear Solid 3 también venga algo. Las tengo hasta leídas. Que casi puedo hacer el recorte de eso y añadir imágenes de según lo estoy jugando, de los gameplays que he hecho y bueno, y si no, lo podemos mejorar, cogiendo guiños y cosas para que quede un vídeo un poco más chulo. Pero lo que siempre, por Mind the Game, por Mind the Gameplays va a ser tener cosas. Seguimos con muchas más cosas y espero que sigáis conmigo. Gracias por haber visto el gameplay hasta el final, hasta el último segundo del último vídeo del gameplay. Y nos vemos. Hasta pronto. Pero, ¿por qué de repente hay gente voladora aquí con jetpacks?